Level Games. Estaba cruzado de brazos pensando, vaya aburrimiento de tarde. Y ¡pum! Llegan los chiflados. Mis amigos, Doc Ock y el Duende Verde. Es como una reunión familiar. ¡Si tuviera una familia de lunáticos! ¡Yuhu! Veneno, amigo mío, cómprate unos caramelos de menta. ¿Vas a soltar alguna ocurrencia, arañita? ¿El hombre de arena? De arena para gatos. Burlarse de ti es muy fácil. Spider-Man, súbete. Parecía que necesitabas ayuda. Me vendría bien una bazooka. Lo siento, lo tengo en el taller. ¿Qué te parece esto? ¿O no? Esas calabazas bombas son muy útiles. ¡Qué narices! Spider-Man, ¿qué pasa? ¿Son amigos tuyos, Veneno? ¡Asco! ¡Qué narices! Spider-Man, ¿qué pasa? Si el día se vuelve más raro, acabaré gritando. Sí, eso servirá. ¿Hola? Nick Furia, director de SEAL. ¿La organización antiterrorista? Es solo una de nuestras actividades. El resto es alto secreto. ¿Sois agentes secretos y vuestra base es un portaaviones volador gigante? Te sorprendería lo poco que mira la gente hacia arriba. Me alegro de estar vivo y todo eso, pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Un teletransportador te sacó de la pelea. ¡Que alguien despierte a la computadora! ¡Toca trabajar! Misión Información Software Online. Bienvenido, Coronel Furia. Bienvenido, Spider-Man. ¿Hola? ¿Debo hablar con la computadora? Solo si quieres que me enfade. Agradezco la atención. Computadora, el informe de situación de los meteoritos. Hace tiempo una lluvia de meteoritos atravesó nuestro rincón de la galaxia. Trayectoria Alpha 7-3. Casi todas esas rocas espaciales pasaron de largo, pero una se estrelló en la Tierra. Localizando la posición del impacto. En el corazón de Manhattan. Posición del impacto, 40 grados 47 minutos norte, 73 grados 58 minutos oeste. A ver si adivinas qué venía en ese meteorito. Veneno. Veneno, forma de vida simbiótica de origen alienígena desconocido. Pero eso no es lo peor. ¿Hay algo peor que veneno? Peor, es relativo. Veneno solo alcanza una puntuación de 7 de 10 en una escala de formas terribles de morir. La lluvia de meteoritos de la que formaba parte. A modo de comparativa, las avispas guiadas por láser alcanzan el nivel 8. Computadora, cierra el pico. Como decía, la lluvia de meteoritos de la que formaba parte Veneno. Uno de los meteoritos entró en la órbita baja de la Tierra y rebotó en la atmósfera como una piedra en el agua. Por el camino se partió en varios fragmentos. Posición de los fragmentos de meteorito. Tokio, Japón. Isla Tangaroa. El Cairo, Egipto. Stokerstad, Transilvania. Annapurna, Nepal. Hemos seguido los fragmentos hasta los lugares donde se han estrellado, pero antes de poder recogerlos, han empezado a aparecer esos bichejos. Fuerzas armadas nanotecnológicas con avatares singulares monstruosos avanzados o fantasmas. Apuesto a que tenéis un departamento solo para generar acrónimos. Los fantasmas son una mezcla de tecnología holográfica de luz sólida y la sustancia simbionte presente en los meteoritos. Alguien fabrica monstruos con la baba simbionte.
Genial. Alguien con acceso a medios tecnológicos avanzados los está creando. Y está claro que ya tiene un fragmento. Así que tenemos que hacernos con los demás antes que él. Por eso necesito tu ayuda, Spider-Man. Te has enfrentado a tantas amenazas con superpoderes que eres la persona idónea para el trabajo. Ah, tenía muchas ganas de tomarme unos cuantos días libres. Como decimos por aquí, salvar el mundo es un trabajo a jornada completa. Ya lo cojo, lo del gran poder y la gran responsabilidad. Me apunto, ¿por dónde empiezo? Computadora, a ver lo que tenemos de Japón. En 1603, el shogunato Tokugawa instituyó un largo periodo de aislamiento. Computadora, algo más reciente, por favor. ¿Puedo apagarte, computadora? Claro que sí. Punto de impacto, 35 grados 41 minutos norte, 139 grados 46 minutos este. Spider-Man, localizamos el primer meteorito, pero se lo llevaron a algún lugar de Tokio. Para complicar las cosas, han avistado a un par de amigos tuyos. Identidad de la amenaza, Duende Verde, poderes conocidos. El Duende Verde dispone de un arsenal de cuchillas murciélago y calabazas bomba. Su planeador de combate cuenta con misiles termodirigidos. Nivel de amenaza, alto. Aviso, tratar con precaución. Que se han quedado cortos con el comentario. Identidad de la amenaza. Doc Ock, poderes conocidos. Doc Ock es un genio de la tecnología. Por medio de un implante tecnológico controla por completo sus cuatro tentáculos robóticos. Nivel de amenaza, alto. Aviso, puede ser peligroso. No, espera, eso sí que es quedarse corto. Aviso, el análisis de la prensa local, las emisoras policiales y los gritos de las calles indican una gran concentración de actividad fantasma. Los fantasmas presentes cuentan con un 5% como máximo de índice de simbionte. Parece que debería ir cuanto antes. Ya, espera, hay algo más de información. Hay un agente en la zona, ladrona de oficio, pero con un corazón de oro. Identidad del agente, Gata Negra. Poderes conocidos. La Gata Negra cuenta con una flexibilidad y una velocidad sobrehumanas. Utiliza su garfio como arma y es una combatiente ágil y peligrosa. Tal vez te eche una mano si te topas con ella. En resumen, monstruos holográficos y malos chiflados. Un fragmento de meteorito perdido y una ladrona felina muy atractiva. Eso viene a ti. Te crees muy sigiloso, ¿eh? Caramba. Busco a un tipo loco con grandes brazos metálicos. ¿Anda por aquí? Sí, está dentro del edificio. ¿Hasta dónde quieres entrar? Mucho. Entonces voy contigo. Eso podría arreglarse. ¡Sí, sí, perfecto! El poder de los fantasmas se multiplicará por 100. Aquí estoy, a miles de kilómetros de mi casa, y me topo con mi chiflado favorito de brazos metálicos. ¡Spider-Man! El mundo es un pañuelo. ¿Para qué tiro las costillas? ¡Mi preciosa máquina! ¡Te destruiré! ¡No quiero pelea! Doc, estabas armando la gorda hasta que rompí el amuleto de control mental. ¡Alguien se apoderó de mi mente! ¡Inaceptable! ¿Quieres ayudarme a averiguar quién fue? ¡Por supuesto! ¿Por qué me duele la mandíbula? Si no supiera que es imposible, juraría que me han dado un puñetazo. ¿Zumba el sentido arácnido? Qué raro. Solo lo hace cuando hay peligro, pero todo parece tan tranquilo como... ¡Hola, Spider-Man! ¿Vienes a por el fragmento de meteoro? ¡Pues no te lo voy a dar! ¿Primero Doc Ock y ahora el Duende Verde? Voy a cambiarme de agencia de viajes. ¡Te destruiré! ¡Has tenido suerte! Nick, el duende dice que quiere ayudar. Es mejor que acabar entre rejas.
Si se sabe comportar, de acuerdo. Software informático activo. Sentido del humor desactivado. ¿Perdona? La computadora se estaba excediendo, así que le quité un par de chips. Isla Tangaroa. Esta isla, que se creía mítica, se encuentra en el 4,815 de latitud y 162,342 de longitud, y está prácticamente inexplorada. Por lo que sabemos, este fragmento sigue allí, pero hay muchos fantasmas en la zona. Hemos enviado a alguien para recuperar el fragmento del meteorito, pero perdimos contacto con él hace 24 horas. Identidad del agente. Puño de Hierro. Su nombre no tiene nada de gracioso. Puño de Hierro es un maestro de las artes marciales de Kunlun. Su uniforme no es gracioso. Parece que también he de desconectar algunos circuitos sarcásticos. Ah, venga, devuélvele su sentido del humor a este trasto. Circuitos de sentido del humor reactivados. Gracias, Spider-Man. Computadora, ¿los fantasmas que vimos en la isla son los mismos que vimos en Tokio? El último informe del agente Puño de Hierro identificó un índice de simbionte del 9% de los fantasmas encontrados. Computadora, si crees que puedes comportarte, carga los perfiles de los villanos. Identidad de la amenaza. Escorpión. El traje del escorpión cuenta con un láser de plasma superpotente. Aviso. Tiene una gran cola. Computadora. Identidad de la amenaza. Rino. La fuerza de Rino solo está a la altura de su falta de cerebro. Aviso. Huele a rinoceronte. Se acabó. Que vengan los informáticos. Quiero que sobrescriban. Mira, ir solucionándolo mientras yo voy a ver si localizo a Puño de Hierro y encuentro el fragmento de meteorito. ¿Qué haces, amigo? Te mantengo ocupado mientras los demás recogen los fragmentos. ¿Y tu plan para mantenerme ocupado es ponerte una cola en el traje y pegarme con ella? ¡Menudo genio! ¡Me he hartado de ti! ¡Esto no está sucediendo! Vaya, esto no es Nueva York. ¡Qué observador! Dime, ahora que he anulado el control mental, ¿qué ocurre? ¿Control mental? Alguien necesita una paliza, porque no me gusta perder el control. Y eso que cuando lo tienes te vistes de escorpión y cometes locuras. Hay que ver. ¡Aléjate de mí! ¡Atento! Hola, Puño de Hierro, ¿verdad? ¿Qué zapatitos amarillos más monos? ¿Spider-Man? ¿Tienes algún problema con mi calzón? Es una broma. Te debo una. Si necesitas ayuda, pide. Primero el escorpión y ahora Rino. Les empieza a costar encontrar villanos decentes. ¿Y luego qué? ¿El hipnotizador? Yo sí que voy a hipnotizarte. ¡Oh, buena réplica! Quédate quieto para que pueda sacudirte. ¡Te voy a dar un cabezazo! Alguien me hablaba en la cabeza. ¿Sabes quién era? ¡Quiero sacudirle! Lo siento. Ya tengo suficientes ayudantes psicópatas. ¡Vamos! Bueno, venga. Vamos a Egipto. ¿Egipto? ¿Qué es Egipto? Bienvenido, Spider-Man. Computadora, ¿dónde está Nick? Oh, convencí al personal de seguridad de que un señuelo a tamaño real, una unidad androide, era Nick Furia. ¿Y lo es? Oh, no.
pero pensé que le vendría bien algo de tiempo libre y un reconocimiento médico completo. Recuérdame que nunca te cabré. Oh, Spider-Man, eso es imposible. ¡Computadora! Los análisis iniciales indican un aumento del índice de simbionte de los fantasmas por encima del 25%. Sin embargo, una tormenta de arena ha inutilizado nuestros equipos y no podemos verificar el dato. Si eso es exacto, los fantasmas se están reforzando. Eso significa que su creador está mejorando. Desde luego. Los datos preliminares indican que los fantasmas serían imparables si llegaran a un índice de simbionte del 100%. Te dejaremos lo más cerca que nos permita la tormenta de la posición del meteorito. ¿Se sabe algo de los malos? Es posible que la tormenta de arena sea obra de identidad de la amenaza Hombre de Arena. Poderes conocidos. Todo el cuerpo del Hombre de Arena está formado de un compuesto de partículas orgánicas. Con este material puede absorber enormes cantidades de daño y crear armas destructivas. Nivel de amenaza, alto. Aviso. El Hombre de Arena es un enemigo poderoso, resistente a muchos ataques físicos. El día no hace más que mejorar. Buena suerte, Spider-Man. No puedo creerme que esté en Egipto. Es genial. Tu sentido arácnido. Créetelo, mi sentido arácnido zumba. Stop. Esa tampoco. Vaya, cabría pensar que la mítica Nelumbo Nucifera Mutatio es realmente mítica. Oh, hola. Hola. ¿Spider-Man? ¿El lagarto? Contratado. No sé qué es peor, si las tumbas o la arena. Según nuestros análisis, el fragmento de meteorito debería estar ahí. No veo nada más que un montón de... ¡arena! Vaya. ¡Eh! Nada que no pueda solucionar dándote una paliza. Espera, esto me lo sé. Controlaban tu mente, pero te he salvado y ahora vas a ofrecerme tu ayuda para encontrar a quien te haya hecho esto. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Así que controlaban tu mente, pero te he salvado. Saludos, Spider-Man. Y a ti también, Coronel Furia. No empieces, computadora. Enséñanos qué viene a continuación. Stokerstad, Transilvania. 45,3. Estoy a punto de ir a Transilvania. ¿Alguien tiene miedo de que vaya a Transilvania? De deciros que yo sí. Transilvania es el escenario de muchos cuentos de fantasmas. No hay de qué preocuparse. Aunque hay una extraña interferencia atmosférica, los análisis iniciales del área indican la mayor concentración de fantasmas hasta el momento. No dejes que te asuste. La media del índice de simbionte de los fantasmas es de 53. Computadora, pasa a los datos relevantes. Fragmento de meteorito localizado. Parece protegido por una criatura con un índice de simbionte de 100%. Recomiendo que se anule la misión. Por mí, estupendo. Spider-Man, debe de ser un fallo del sistema. Los fantasmas no han podido alcanzar tan deprisa el índice máximo. Sí, posiblemente tengas razón. Las cosas no pueden... Detectada una forma de vida adicional. Las señales de fantasmas que rodean a la forma de vida desaparecen a un ritmo alarmante. ¿Ahí abajo hay algo más peligroso que los fantasmas? Afirmativo. Espero que sea quien sea esté de nuestro lado. Buena suerte, Spider-Man. Muy bien, iré a ver quién es el superpoderoso cazador de fantasmas y me ocuparé del simbionte. Y luego, si no os importa, creo que me tiraré unos días escondido debajo de la cama, ¿vale? Ten cuidado, Spider-Man. ¡No me apuntes con eso! Me llamo Blay. Persigo a alguien que tiene unos ojos parecidos a los tuyos. ¿Como los míos? Oh, no. No era... mucho, ¿verdad? Ah, sí. Vaya. Es veneno y... tenemos algo en común. Si lo buscas, será mejor que te ayude.
Vaya, sabía que iba a ser veneno, pero esperaba que no lo fuera. ¿Para qué necesitas tantos dientes? Para comerte mejor. No dejaré que me derrotes. ¡Te maldigo, araña! Spider-Man, ¿qué haces aquí? He venido por el fragmento de meteorito, pero ya me voy. ¿No lo traes como a los demás? Ni hablar. Veneno no quiere ayudar. Quiere comerme vivo. ¿Con quién hablas? Lo último que recuerdo es un tipo con una burbuja por cabeza. ¿El malo tiene una burbuja por cabeza? Si puede identificar al cerebro, se viene. Teletransporte iniciado. Después de cargarme al hombre burbuja, te devoraré. Activando el análisis del área para localizar el fragmento final. El Departamento de Comunicaciones me informa de que recibimos todo tipo de señales desde Nepal. Confirmado. También hay algo que intenta interferir en nuestros escáneres. No es algo atmosférico como en Transilvania. Parece intencionado. Fíjate en el tráfico de las comunicaciones. Todo sale de Nepal, pero no llega nada. Interesante. Es más que interesante. Significa que el que controla los fantasmas está ahí abajo. No solo busco el último fragmento de meteorito, también busco al que está detrás de la pesadilla de los fantasmas. Spider-Man, hay un motivo de preocupación. El índice de simbionte de los fantasmas crece por momentos. Pues será mejor que baje. Spider-Man, es muy peligroso. Si hemos llegado hasta aquí, hay que acabar. Buena suerte, Spider-Man. Tienes que detener a quien esté ahí abajo. No te preocupes, Nick. Tengo intención de poner fin a todo esto, ¿vale? ¡Caramba! ¿Llevas una pecera en la cabeza? Soy Misterio. Y tú tienes algo que me pertenece. ¡Destruidlo! ¡Y traedme el último fragmento! ¡Mi mano! Spider-Man, las lecturas de esos fantasmas se salen de la escala. Vuelve al helitransporte hasta que averigüemos. No hay tiempo. Mira el ejército que ha formado Misterio con un solo meteorito. Imagina lo que haría con más. ¡No! El traje negro es demasiado peligroso. Lo siento, Nick, pero toca pagarle con la misma moneda. Hola, soy tu amigo y vecino Spider-Man. Aunque ahora mismo no me siento muy amistoso. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Esto no está sucediendo! ¡No! 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 ¿Crees que has ganado? Mírate, no eres mejor que yo. ¡Ese traje! Desaparecerá. Por desgracia para ti, la megalomanía dura eternamente. Nick, se acabó. Tengo los fragmentos. Misterio ha caído y me gustaría volver a casa. Lo has hecho muy bien, chaval. Hice lo que había que hacer. Y el tío Sam te lo agradece. Como muestra, verás que hemos pagado tus préstamos universitarios. Yo... ¿Cómo supiste a quién se lo iba a pagar? Por favor, dispongo de una agencia de espionaje multimillonaria. ¿Crees que no puedo seguir a un tipo en pijama azul y rojo por Nueva York? Oh, claro. Vete a casa, lleva a cenar a tu novia, pásatelo bien. Te lo has ganado. Nick, los fragmentos que hemos reunido son... peligrosos y... Están en buenas manos. Secuencia de teletransporte iniciada. Misterio había dado con algo. Quiero que analicéis los meteoritos restantes hasta que sepamos qué son y cómo usarlos. Ahora mismo, coronel. ¿Qué nombre le pongo al proyecto? Teniendo en cuenta el follón que se ha montado, Matanza. Llámalo Proyecto Matanza. Afirmativo. Proyecto Matanza iniciado.